Buenas noches, señoras y señores. La próxima, eh, inminente ya, primavera, porque estamos recién estrenados el mes de marzo, va a traer consigo importantes novedades, o no, ya veremos, para algunos partidos políticos como Ciudadanos, como Vox o como el Partido Popular, como consecuencia de sus respectivas asambleas o convenciones, eh, congresos o conclaves varios que van a tener eh, en la región de Murcia y en otros puntos del país, naturalmente. Bueno, eh, con el fin eso está claro de reorientar su rumbo, ¿no? En esa tesitura se encuentra Vox también, cuyo presidente de la gestora provincial, aquí en la región de Murcia, nos acompaña hoy en el programa. José Ángel Antelo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar, y empezando por lo más reciente, ¿qué ecos tiene de la movilización que hubo este fin de semana en Murcia en favor del PIN parental organizada por la sociedad civil a la que se sumó a la que se sumó Vox? ¿Qué sabor de boca le ha dejado? ¿Qué impresiones ha recogido? Cuéntanos. Pues la verdad que hay un sabor de boca inmejorable. ¿no? Nosotros, eh, la sociedad civil, reaccionó a un problema que se venía acusando durante muchos años, ¿no? que es que bueno, los padres pues veían con perplejidad ciertas charlas que recibían sus hijos y no podían, no tenían ningún mecanismo para defenderse de eso. ¿no? La sociedad civil reaccionó, convocó una manifestación, a la cual Vox se sumó. Nos sumamos, estuvimos, eh, por supuesto, no en la cabecera, sino en una zona más alejada del foco, pero sí que es verdad que eh, fue un grito de, de libertad, ¿no? un grito de libertad por el ataque que venimos sufriendo del, del gobierno pues, social comunista, que ahora mismo está utilizando de pretexto el PIN parental para nuevamente atacar a una región leal como es Murcia. ¿no? La ataca con el PIN parental, la ataca con el trasvase, la traca con no, con no devolver el IVA, en fin, cada vez que puede, todo lo que hace es en contra de nuestra región y nosotros obviamente tenemos que estar frente a ello y donde hay que estar, que es en la libertad de los padres, como así eh, lo recoge en nuestro artículo 27.3 de nuestra Constitución, que es que los padres puedan elegir según sus propias convicciones en, te en temas que tengan que ver con la moral, afectivo, sexual o religiosos. La educación de sus hijos. ¿no? Yo creo que ha sido un éxito y así ha lo han recogido eh, todos los medios. ¿no? La verdad, que más de 10.000 personas, la gran vía colmatada, en fin, un grito de, de libertad de los padres, de reivindicación, y no podemos más que otra cosa que dar las gracias a toda la sociedad civil que se moviliza y que la derecha tiene que empezar a entender. La derecha, aunque nosotros somos un partido transversal, tiene que empezar a entender que en la calle hay que hacer política en la calle y también en el despacho. ¿no? ¿Pero cree usted que la, 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 el movimiento del PIN parental, que lo generó eh, Vox, eh, por cierto, está igual de efervescente, de fuerte que lo estaba hace algunas semanas? ¿O cree que se ha diluido un poco o ha perdido fuerza como consecuencia de la contestación que ha tenido por otros sectores eh, eh, sociales diversos? Pues eh, otras organizaciones civiles, la universidad, el propio Gobierno de España. ¿En qué situación cree que está ahora mismo el movimiento PIN Bueno, yo creo que una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Y creo que decir que bueno, la, la gran vía fue un clamor. Es verdad que para la izquierda es muy importante, ¿no? Incluso para los independentistas, ellos mismos lo dicen, ¿no? Cadotinar a los, a los niños de los demás es muy importante para ellos para inculcarles el pensamiento único que nosotros, obviamente, discernimos de él. Pero sí que. Es importante recalcar que lo único que nosotros hacemos es lo que ya ha hecho la izquierda en su momento, que le puso un pin parental, por ejemplo, a la religión católica. La religión católica en muchos casos era obligatoria y ahora mismo en cualquier colegio, si quieres, pues es una optativa en que tú eliges si va o no va según si el padre es o no es católico, ¿no? según sus propias convicciones. Lo que nosotros decimos es hacer lo mismo con ideología que la quieren inculcar a través de las escuelas y convertirla en un dogma en algo establecido, un pensamiento único de cual pues obviamente se ha visto que mayoritariamente en la región de Murcia pues ha sido un clamor totalmente en contra. Después hablar del claustro de la Umo, el claustro de la UMA, en fin, son 350 más o menos y bueno, fueron a votar 40 50, o sea, no es representativo, de hecho a mí me sorprende porque cuando haces una declaración institucional tiene que ser algo unánime, así pasa, ¿no? En los, en los ayuntamientos y, y en la Asamblea, pero ahí no, ahí se ve que funciona de otra manera y bueno, hay muchas muchas corrientes de opinión en este caso y no no es nada representativo de realmente de la sociedad, de la sociedad murciana. Lo que sí es representativo de la sociedad murciana son las últimas elecciones que claramente las ganó Vox. ¿no? El tema del PIN parental es una condición sine qua non que Vox ha puesto para apoyar los presupuestos del Gobierno de la región de Murcia, que se van a debatir este mes de marzo. Eh, hoy por hoy, eh, el Gobierno de la región, en este caso el del Partido Popular, se mantiene intacto en su, en su posición con respecto al PIN parental y ustedes, por tanto, mantienen intacto su apoyo a día de hoy. Eh, a día de hoy, sí. Nosotros lo dijimos bien claro. De hecho, teníamos una. Por suerte, teníamos. Eh, la situación en la que nuestro diputado Luis Gestoso, que era el coordinador de la Asamblea, había salido diputado nacional, ¿no? entonces había un cierto momento de, eh, de interpas entre un, entre un lado y otro hasta que llegase otro coordinador. Entonces, bueno, la dirección nacional del partido me pidió que estuviese presente en la elaboración de los presupuestos ¿no? y nada más sentarme y dije, hola, buenos días y los siguientes no podemos aprobar ningún presupuesto. Si sí, el PIN parental no está aprobado. ¿no? PIN parental, en las condiciones que han salido reiteradamente, a nosotros nos da igual que una persona sea funcionario, piloto o astronauta. A nosotros lo que le decimos es que en los temas que tengan que ver con la moral, afectivo, sexual o religioso, los padres tengan conocimiento, conocimiento de ello y que puedan elegir si su hijo va o no va. No prohibimos absolutamente nada, no vamos en contra de la libertad de cátedra que han dicho por activa y por pasiva a la izquierda, haciendo la típica traducción simultánea de nuestro mensaje. Sino que todo lo contrario, obviamente los profesores tienen sus horas docentes, pero todas las eh, charlas extracurriculares, pues los padres deben de conocerlas y dar su autorización. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es el que más común y el más, que el más que a la gente más le va a llegar, que es el de una excursión. Cuando tu hijo va a una excursión, obviamente tienes el conocimiento de dónde va a ir, qué es lo que va a hacer y elige si va o no va, nada más que eso. Y si se queda en clase, pues se quedará en la biblioteca. O, hacia, o repasando, o se quedará en el patio donde obviamente el, los docentes elijan. ¿Y qué podría pasar en el caso de que la Consejería de Educación tuviera que dar marcha atrás como consecuencia de que prosperara el recurso que ha presentado el Ministerio ante el, el Tribunal Superior de Justicia? Bueno, nosotros creemos que no que no va a emitir las medidas cautelares, ¿no? porque es que la ley de leyes es la Constitución y nosotros lo único que nos referimos es a ella. O sea, hacemos caso a la Constitución. ¿Qué es, cuál es, lo, que hay, qué es lo que hay que decir y explicar a la sociedad murciana? Bueno, que este problema lo ha introducido el Partido Popular aprobando la Ley 8-2016 en la Asamblea, votando junto con Podemos, que blinda la ideología de género en nuestra duda de autonomía que ahora se tendrá que aprobar en el Congreso. ¿no? Bueno, esta Duto de autonomía mete las charlas LGTBI, etcétera, etcétera, que es lo que, bueno, los padres tienen que tener conocimiento de ellas y si quieren o no quieren que sus hijos vayan, ¿no? esperemos que la, que la juez o el juez eh, que no eh, bueno, ceda a las presiones que pues, obviamente que está sufriendo pues, por parte del gobierno por parte de, pues, también del claustro de la Umu de una parte muy pequeñita del claustro de la Umu por parte de las todas eh, asociaciones que ven como de repente bueno, pues esas charlas se pueden cortar o no van a tener ninguna repercusión y se vean, se vean que la subvención pues, les va a acabar, ¿no? Uh -huh. Hemos mencionado hace un momento el tema de los presupuestos de la comunidad autónoma que se debatirán y aprobarán eh, este mes. Eh, las además de lo del PIN parental, ¿las peticiones de Vox están reflejadas en las cuentas regionales en las que ustedes han visto hasta ahora? Bueno, las cuentas regionales será, en fin, la, la, la región de Murcia todos sabemos que tiene una infra, infrafinanciación, respeto, por ejemplo, con las mejores, de hasta 600 euros eh, por habitante, ¿no? tanto el Partido Socialista cuando ha gobernado a nivel nacional como el Partido Popular no han hecho nada, el Partido Popular como mayoría absoluta no ha hecho nada para revertir esta situación. Esto genera, aparte de la mala gestión del gobierno regional, genera cada año 450 millones de euros de deuda nueva, con lo cual ahora mismo ya pasamos los 10.000 millones... Y nosotros, por ejemplo, en gasto social tenemos el 80% del presupuesto es gasto social y el Estado, el Gobierno Nacional, solo nos ingresa el 76%. Con lo cual es un ejemplo más de que las comunidades autónomas nos hacen diferentes los unos a los otros, cuando todos los españoles debemos de ser igual. Pero a día de hoy eso no sucede y hay ciertos sectores de la sociedad, en este caso los campara este Gobierno, que son los golpistas y que son todos los separatistas, los que, los que beneficia en contra de aquellos que son leales, como puede pasar en la región de Murcia. Nosotros en, la, en los presupuestos hemos negociado, por ejemplo, eh, que la exención al juego, que tenía hasta 7 millones de euros en exención al juego fiscal, ese dinero pues se revierta y pase a dependencia, a discapacidad, en fin, pase a crear un plan de maternidad para las madres, para ayudar a que, esa, a que esos niños salgan adelante, que es donde de verdad tienen que estar los recursos del Estado, los recursos de la comunidad, los recursos de los ayuntamientos, en favorecer la vida y no acabar con ella. Eh, otra cosa, señor Antelo. El, estamos en la semana del 8 de marzo, del Día de la Mujer. Eh, se prodigan los actos, proliferan los actos en favor de la mujer y de su, la igualdad de género y, y todo eso. Las políticas de Vox, bueno, esta semana, hace unos días, mejor dicho, hubo también un, un, un digamos, un debate parlamentario entre la diputada Lourdes Méndez y la ministra Irene Montero, cuenta también de las políticas de igualdad de la mujer y todo eso. Las políticas de mujer e igualdad, de Vox o no han sido bien explicadas o nunca han terminado de ser bien entendidas por el público femenino o es una percepción mía ¿Usted qué cree? bueno sí que es verdad que lo que le digo no yo creo que hasta que no se escuchó a nuestro presidente Santiago Abascal no en los debates que anteriormente le habían censurado no se escuchó por ejemplo en otros programas de otras cadenas decir lo que realmente él dice no lo que dicen que dice no pues quizás había una aterrización en nuestro mensaje, que en cierto sector de la opinión pública, por ejemplo en los telediarios, que en este caso en las televisiones que sirven claramente al gobierno actual, pues decían mentiras tras mentiras. ¿no? Pero sí. nosotros lo que decimos es que el día 8 de marzo hay una gran manifestación en favor de todas las mujeres, ¿no? en favor de sus libertades, en favor de no tener el pensamiento único, y esa gran manifestación es en la alternativa, es en Vista Alegre, es en Madrid. Esa es la gran manifestación de las mujeres que van a ir, ¿no? La gran manifestación de las mujeres de Vos. Nosotros defendemos a las mujeres más que ningún otro partido. Decimos que a todos los pederastas, violadores, asesinos, se les debe meter en la cárcel cadena perpetua, si en el adjetivo progre de permanente, de revisable, cadena perpetua. ¿Por qué? Porque son crímenes lo suficientemente graves como para una persona que ha hecho eso, que ha destrozado la vida a otra persona, en este caso a una mujer, no pueda reinsertarse en la sociedad hubiésemos acabado con problemáticas que hemos visto después de que un violador vuelve a salir a la calle y vuelve otra vez a violar. En fin, hay, hay crímenes que la sociedad debe entender que no podemos permitir y que deben de estar donde deben de estar, encerrados. Y por eso Vox es el partido que más defiende a las mujeres, porque lo que dice es que el que la haga, que la pague, pero que la pague de verdad. Al mismo tiempo que decimos esto, decimos, como dice Alfonso Guerra, que no son unas palabras mías, son unas palabras suyas, que a todas luces... La ley de violencia de género es una ley anticonstitucional. Lo dijo él mismo en una entrevista diciéndole al, al presidente del Tribunal Constitucional que dice: No, esto no se preocupe usted, que esto lo tiramos abajo. Pero la presión social hizo una ley que culpabiliza al hombre por el mero hecho de serlo. Como así dijo la señora Carmena, que decía que el hombre, por el mero hecho de ser hombre, en su ADN tiene, tiene un gen explícito que le hace ser agresivo. Nosotros no creemos eso. Ahora, nosotros somos totalmente iguales a las mujeres, totalmente iguales. En España todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y si no, que me diga una persona que no tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, independientemente del sexo. Lo que pasa es que nosotros no colectivizamos a las personas. Nosotros hablamos siempre de personas, no de colectivos LGTBI, etcétera, 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 que es lo que hace la izquierda, segregar a las personas por origen. Bueno, esta es una entrevista muy cortita, es la primera vez que hablamos también con José Ángel Entelo y vamos pasando un poco así de puntillas por varios temas de, de actualidad, sin perjuicio de que en cualquier otra ocasión hablemos de estos o de cualquier otro con más profundidad. Pero quería preguntarle ahora, señor Antelo, por el mar menor. ¿Es para ustedes.? el problema ambiental más grave que tiene y que ha tenido seguramente en su historia la región de Murcia y, y si así lo considera, ¿ustedes cómo, cómo lo afrontarían, cómo lo abordarían, cómo se posicionan? Bueno, nosotros lo decimos bien claro, ¿no? El Mar Menor es un grave problema, es nuestra joya de la corona. ¿no? El otro día eh, yo mismo estaba allí con, con los pescadores, me estaban contando ¿no? que el agua ahora es más, es más transparente, que se ve claramente el fondo, que hay muchos peces, pero sí que es verdad que hay una gran cantidad de nitratos. En el fondo, ¿no? lo que no se puede hacer bajo ningún concepto es culpabilizar a los agricultores y a los regantes, que lo único que han hecho ha sido cumplir la ley según las administraciones le decían. ¿no? Y también decimos que es una barbaridad que en el año 2020, a día de hoy, el saneamiento sigue sin ser un saneamiento separativo. Las aguas pluviales y las aguas fecales van al mismo sitio. Cuando llueve, y lo hace de manera torrencial, las aguas fecales acaban en el mar menor. Hemos visto infinidad de vídeos por las redes sociales, aguas fecales yendo directamente al Mar Menor. Primero habrá que cortar eso y después, obviamente, ponerse manos a la obra. Pero aquí es donde deben entrar los expertos. Ni el Gobierno Nacional de turno, ni el Gobierno Regional de turno, ni los alcaldes de la Ribera del Mar Menor han hecho nada para poner una solución a algo que se veía viniendo que la degradación era constante. ¿no? Es una pena, ¿no? Es una pena porque es un motor económico para nosotros. Eh... Es, eh, es nuestra punta de lanza ¿no? a nivel turístico y también eh, la gente de la zona, los pescadores, eh, yo mismo hablando con él se emocionaba ¿no? contando las vivencias del Mar Menor y la situación por la que estaba atravesando y al mismo tiempo me decía, oye, por favor, hablar bien del Mar Menor. ¿no? Me decía, hablar bien del Mar Menor porque el pescado es de inmejorable calidad. Me explicaba como cuando la gola entraba el, el pez en el, ahí en la encañizada, ¿no? me explicaba todo y él se emocionaba de eso porque la gente quiere mucho el mar menor, ¿no? como es lógico, y entre, entre, entre todos tenemos que buscar eh, una solución. Sabemos que hay una complejidad, no vamos a engañar a nadie, pero hombre, lo primero será tener que las aguas pluviales vayan por un colector y las aguas fecales vayan por otro, que a día de hoy no sucede. Uh -huh. Hablemos de la política interna de, de Vox en la región de Murcia y en toda España. Esta primavera hay primarias, ¿no? Bueno, nosotros llamamos proceso electoral interno, pero bueno, sí, no sabemos exactamente la fecha, sí, ahora sí. Va a haber primarias. Eh, ¿Se va a presentar? ¿Se va a postular? Bueno, a ver, la dirección. Eh... Ahora me van a decir que lo que estoy a disposición de mi partido, lo que diga mi partido, ese tipo de respuestas, imagino. No, a ver, yo me veo, sí que de verdad que me veo, me veo con fuerza, ¿no? Con fuerza, ¿no? De verdad que pues, el otro día, ¿no? La gente me pues, eh, muestra su apoyo y su cariño, ¿no? Lo cual es, es de agradecer, pero bueno, mm -hmm. yo. Di el paso porque la dirección nacional del partido así lo quiso, así lo quiso Santiago bascal y en este partido eh, somos claros, eh, no podemos tener muchos defectos en algunas cosas, pero, pero somos claros, nosotros siempre decimos que somos fieles al partido ¿no? y leales a España. ¿no? Obviamente estaré donde tenga que estar, ¿no? me veo con fuerzas, me veo con ganas, sabiendo bueno, el apoyo de, del presidente pues te da más ganas todavía, lo cual es, es importante, pero no, no es momento de hablar eso, a mí, es más a mí hay una cosa que no me gusta que es cosas internas, ¿no? yo siempre digo que, bueno, eh, como se suele decir, las cosas internas de puerta para adentro, ¿no? se, se, se arreglan en casa y, bueno, es un poco mi, mi opinión, ¿no? A grandes rasgos. En todo caso, aunque quizás sea precipitado hablar de esto, lleva usted razón, pero bueno, en Vox, aunque sea un partido joven, pero como en todos los partidos, también hay una corriente crítica. Y tenemos por ahí un sector crítico, no sé si están localizados en Cartagena, por aquella zona, que no, que no comulga mucho con, con el hecho de que sea usted la cabeza visible de, de Vox. Bueno, yo siempre digo que hay más... Eh, esto, esto lo de siempre. Yo siempre digo que bueno, cada persona puede tener una opinión diferenciada, seguramente haya eh, más sectores, siempre puede haber muchas corrientes. ¿no? Bueno, habrá unas, como usted dice, aunque no te leamos proceso de entrada interna, unas primarias y cada cual se presentará y ya está. Yo creo que no hay que darle mayor importancia. ¿no? Es un partido que ha crecido mucho en eh, muy poco tiempo. Ahora mismo somos eh, 3.000 afiliados. Y eso es lo que nos avala. ¿no? Nosotros siempre decimos que hay que acabar con las subvenciones a los partidos políticos y a día de hoy Vox sería autosuficiente. Por eso cuando cada día que proponemos en la Asamblea acabar con las subvenciones a los partidos políticos, se ponen de acuerdo desde el Partido Popular hasta Podemos para votar en contra de esto. ¿no? Hay otro partido político que está en una situación parecida, con el que ustedes tienen una relación de amor odio, según el momento, que es Ciudadanos, y hay una corriente en Ciudadanos que opina que ese partido al final acabará disuelto en el partido popular. Si eso ocurriera, no sé, no sé eso cómo afectaría, no sé cómo afectaría a Vox, si sería mejor o peor para, para Vox que Ciudadanos quedara diluido en el partido popular. Hombre, nosotros lo vemos lógico, ¿no? Si, si, si hace lo mismo, vota lo mismo, dices lo mismo, es el mismo partido, ¿no? Si es así, es el proceso natural. O sea, quiero decir, hay un hay un bloque, claramente, que se posiciona a favor de la ideología de género y hay, una hay en este caso, Vox, un partido que defiende el PIN parental, que lo lleva. Es que el PIN parental, aunque ahora el, el señor López Miras quiera. Apuntarse al PIN parental, es que el problema que tiene es que las Cortes Valencianas votan en contra y el señor Feijóo con mayoría absoluta, ha puesto las clases afectivos sexuales. Con lo cual, ahora mismo, la coherencia que antes sí que es verdad, que reinaba en el Partido Popular, que decían lo mismo. En toda España ahora no sucede, pero no sucede con el agua tampoco. El agua, obviamente, aquí el Partido Popular defiende el agua y el Partido Popular de Castilla-La Mancha, su presidente, dice que por encima de los intereses de su partido están los de su región y que ellos están en contra del trasvase. El señor del Partido Popular, ya no le hablo del Partido Socialista, que cada vez que puede, pues no cierra el trasvase. ¿no? Por eso digo que la coherencia ahora mismo del Partido Popular no es su fuerte, por decirlo así, y eh, en cambio, un poco decimos lo mismo en todos los lugares. Pu puede gustar más, puede gustar menos el discurso, pero defendemos el agua aquí en Castilla-La Mancha, en Aragón, donde haga falta. ¿no? Y eso es lo que al final al, al, al votante, al ciudadano, eh, le da la percepción de que está hablando con un partido serio. El otro día hablábamos aquí en este programa con un su homólogo en Ciudadanos, el presidente de la, o uno de los representantes de la gestora, porque ahí son tres, en Ciudadanos, Jerónimo Moya. Y le preguntamos la misma pregunta que ahora le traslado a usted, ¿qué tiene el baloncesto que, 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 que digamos que recurre a exjugadores de este deporte para coordinar, aunque sea de, de momento provisionalmente, ya veremos si luego eso tiene continuidad ¿no? pero para coordinar provisionalmente sus partidos aquí en la región de Murcia? Bueno, la verdad es que uf, fíjate, si a mí me, si me dijesen, no, primero a día de hoy yo pensaría que estaría jugando, ¿no? Ahora tuvo una lesión muy grave y bueno, todos sabemos lo que pasó. Y bueno, tuve que dejarlo, ¿no? Y siempre cuando alguien me pregunta qué tal por la calle, digo, bueno, de maravilla, tengo los dos pies, ¿no? Es bastante importante, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, yo, pues ya viendo lo que iba a pasar, pues, eh, porque ya los médicos, había hablado con el médico de Real Madrid, con el Cristiano Ronaldo, el de Bilbao, en fin, con muchos médicos de mucho prestigio, Paco Martini, el médico de, de aquí, de, de Murcia, ¿no? Muy conocido, y todos coincidían en lo mismo, ¿no? Era, era inviable, ¿no? Bueno, pues pasé ahí, bueno, hablo con, hablo con mi mujer. A ver qué un poco tal, y bueno, pues decidimos, eh, obviamente, seguir viviendo en Murcia, porque nos encanta Murcia. Mi mujer es de Bilbao, yo soy de Santiago, y mi, mujer, y mi, y mi hijo es de, es de Murcia, ¿no? Parece como que empiezas a contar un chiste, ¿no? Pero sí que es verdad, estamos encantados de vivir en Murcia, llevamos eh, nueve años. Y eh, bueno, una cosa llevó a la otra. Vino a, vino a hablar conmigo, eh, me llamó Pascual en su momento, vino a hablar conmigo, en fin, yo no, la verdad, no tenía idea, ¿no? tenía idea de estar tranquilo, pero me chocó algo y lo digo a, a raíz de anécdota, que me llamaron varios, varios partidos, ¿no? o sea, no fue una cosa tal. Bueno, yo sé que siempre he sido muy claro ¿no? en mis principios, de hecho, cada vez que iba con la selección lo decía claramente. ...y es algo que nunca me he escondido... ...porque siempre decía, ¿qué pasa?... ...si los de izquierdas pueden decirlo... Y, ...y los que pensamos diferente no lo podemos decir... ...bueno, fui claro y siempre lo he dicho... ...y mi posición ideológica era, era obvia, ¿no?". En cualquier caso, el deporte, el baloncesto... Eh, ...es un... ...yo soy un profano en la materia... ...pero bueno, es un deporte de mucha táctica... Eh, ...de mucha sí. estrategia... Eh. ...son eh, equipos pequeños... ...pero hay que eh, influye mucho... ...la táctica y la estrategia... ...¿eso es aplicable a la política también?... Sí. sí, sí, sí. la táctica es importante. Aparte, que siempre, siempre tienes que estar eh, pensando, ¿no? Y la estrategia, obviamente, es la que te lleva a la victoria. Uh -huh. Sin estrategia no llevas a la victoria. Sin estrategia y sin táctica eres el ejército de Pancho Villa, cada cual dispara para un lado y se disparan entre ellos, ¿no? Es importante, ¿no? Es importante tener una táctica y, sobre todo, un camino, ¿no? Un camino a seguir, ¿no? Y, y vuelvo a repetir, porque es que es, para nosotros es muy importante y es eh, nuestra bandera, ¿no? Nosotros somos eh, fieles al partido y leales a España, ¿no? Nosotros, al final... Eh, ...obviamente nuestro faro es Santiago Bascal, Ortega Smith, Iván... ...en fin, Rocío, Ignacio, ¿sí? varios de nuestros dirigentes ¿no?... ...y bueno ellos descargan la responsabilidad en ciertas personas... ...en cada, en cada provincia, pues nosotros eh, dividimos España en provincias... ...no en las comunidades, en este caso coincide ¿no? ...y bueno eh, a partir de ahí eh, nosotros nos ponemos a trabajar... Y a, ...y a transmitir el mensaje e intentar pues por supuesto... Eh, ...llegar cuanto más mejor a la sociedad murciana... E ser un partido referente y un partido pues, como lo que va a ser que es o lo que ya es que es un partido con vocación de gobierno bueno lo cierto es que dicen quienes tienen mucha experiencia en política que la política al final no es que pase factura pero que sí causa desgaste que la política al final desgasta no Yo imagino que usted todavía eso no le ha ocurrido lleva poco tiempo y además ha entrado ha entrado digamos ha entrado más activamente en Vox en un momento dulce del del partido por tanto bueno eh... Sí, pues, pero sí que es verdad que son muchos eh, quebraderos de cabeza, la verdad, no lo ven a, a nadie, pero bueno, la gente la verdad que, que es muy agradecida, ¿no? y eso es lo que más importante, ¿no? tanto nuestros afiliados, que yo siempre digo lo mismo, esto es como una pirámide, ¿no? si no cuentas con los afiliados, lo que te sustenta es la base de todo y es donde tienes que a partir de ahí crear el partido, ¿no? tenemos que abrir el partido a la afiliación, a la sociedad civil y ser un partido pues que llegue a todos los rincones y cada uno de los lugares de la, de la región de Murcia no y obviamente cuando llegue el momento pues presentarnos en todos los lugares para para ganar no y después está la, la, la sociedad civil no las personas de la calle que te paran eh, yo vi el cambio no cuando me paraban y me decían, antes lo joder me hagas partido habéis echado qué, qué mal habéis jugado no y ahora me, me cambian el tercio no y me hablan de, de política no <laughs> yo vi el cambio uh -huh. rápidamente y sí que es verdad que me chocó pero al mismo tiempo la gente se si siente muy significada con vos eh, con Siente muy agradecida también, y al mismo tiempo eso, esa, esa gratitud que, que notas de la gente, eh, te hace crecer como persona y lo más importante es que, bueno, sabes que estás haciendo un bien, ¿no? Yo siempre he dicho en mi vida, a lo largo de, de todo el tiempo, ¿no? que he sido deportista, en el que he estado en el foco, que la vida es muy corta. Y que en ese tiempo que pasas por esta vida, tienes que intentar hacerlo, hacer el mayor bien posible. En este caso, para mí, la política es un, es un, un instrumento para intentar conseguir eso. ¿no? no quiero perpetuarme, no. Yo siempre digo que yo, gracias a Dios, tengo mi vida encauzada. Eh, desde los 14 años estoy, como se suele decir, en el, en el foco, porque con 14 años pues estaba en el, en el Real Madrid y bueno ha sido una, una vida pues, de sacrificio, una vida en la que la disciplina pues obviamente a ha primordial por encima de todo, ¿no? La disciplina, los horarios, el esfuerzo, la dedicación, el tesón, el compañerismo, todo eso que al final te hace pues, crear un gran equipo, que es lo que es Vox, ¿no? Muy bien, pues el tiempo se nos ha ido, pero yo creo que el objetivo lo hemos cumplido, que era tomar una primera toma de contacto con José Ángel Antelo, el presidente de la Comisión eh, Provincial Gestora de Vox en Murcia, y, y bueno, yo creo que esta ha sido la primera de otras entrevistas que conforme la política vaya caminando y dando noticias, podremos ir compartiendo con él y con ustedes. José Ángel Antelo, muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta gracias. otra ocasión. Gracias también a ustedes por seguirnos, nos encontramos el próximo día aquí en Sin Ruido de Fondo. Buenas noches.